muchos piensan que saben de fantasy fútbol. Déjanos contarte que nadie sabe nada. Nadie sabe nada. Un podcast sobre fantasy fútbol. Buenas, bienvenidos a un nuevo episodio de Nadie Sabe Nada, un podcast de Fantasy Fútbol, un podcast de la familia No Huddle, editado por el señor Fernando Apa, y me preguntarán por qué tanto entusiasmo en el inicio, porque vengo de mi mejor año en el Starting System y mi mejor año en Fantasy Fútbol, 12-4 de 16 ligas, gané 12 partidos, es una completa enfermedad lo que me pasó este fin de semana, pero bueno, hoy estamos para hablar de Fantasy Football, de Starting System, de lo que pasó en la semana 9 de tanto el trofeo de campeones como en los tops 5, pero bueno, Juaco, vos estás tan entusiasmado como yo de tu semana de Fantasy, ¿cómo andás, querido? ¿Cómo va, Fede? Bueno, bienvenidos todos. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que esta semana se nos dieron las cosas como se tenían que dar. Es lo mejor que nos pasó en la historia de estos dos años que estamos grabando. Sí, yo, tuve un récord de 6-3, yo también, así que también fue positivo, muy muy bueno. No fue tan bueno como la primera semana, que terminé 8-1, pero creo que ese 8-1 se esfumó bastante rápido, porque después hubo dos o tres semanas que fueron desastre. Y no, sí, la verdad que esta semana no solamente 6-3, sino que decisiones puntuales que me salieron bien, así que contento en general. La verdad que lindo fin de semana el que pasó. No, nos quedamos con algún par de clavos en el Starting System. Apuestas que no salieron del todo bien, pero por lo general fue un gran fin de semana. Gran semana de Nadie Sabe Nada. Sí, esperemos mantener ahí. Bueno, con lo que estuvimos viendo esta semana, no sé, ¿eh? Con lo que está diciendo el guión, yo no sé si... Sí, va a estar complicado, pero bueno. Estoy confiado, pero... Y el tema es que hay tres equipos de Vice. Hay tres equipos de Vice, completamente. No, cuatro. Sí, pero el cuarto... Bueno, sí, está bien, no, tenés wide receivers en el cuarto, está bien. Tenés dos wide receivers, todo. Sí, es verdad, tenés razón. Pero hay tres piezas claves de coreback. Está complicado, pero bueno. Después lo charlamos, porque antes de empezar les quiero contar que el 60% de las personas que nos escuchan en YouTube no están suscritas, es gratis, y con un solo clic nos ayudan un montón. Además, les quiero recordar que también tenemos cafecito para que nos puedan dar una mano y poder seguir con todo el contenido que tenemos alojado, el cafecito, Mercado Pago, PayPal, y la semana pasada salió el Patreon de alojado con $2.50, $2.50, tienen tres podcasts más, tres notas extras, y encima pueden ver en diferido los partidos que retransmitan No Huddle, que este sábado hay un partido entre la selección de Buenos Aires y la de Rosario que No Huddle va a transmitir. Si no lo pueden ver en vivo, lo van a poder ver en el Patreon. Juaco, vamos a hablar del trofeo de campeones, porque también fue una semana interesante. Vamos a hablar del trofeo de campeones, sí, claro que sí. Y bueno, la verdad que sí, estuvo bastante interesante, bastante entretenida en general. Bueno, el mejor equipo de la fecha esta semana fue Liniers Cavaliers de Thiago, 174 puntos con 30 de la liga de la Dynam Tomlinson. Obviamente que el equipo que más puntos iba a hacer iba a tener a CJ Stroud con 40.8 puntos fantasy alineado, ¿no? Claramente tenía que pasar. No había otra forma. Y bueno, además de eso, tuvo buenos jugadores. CeeDee Lamb, Stephon Diggs, ambos con más de... CeeDee Lamb con 22.6 y Stephon Diggs con 19.6. Acordémonos que esta liga es half PPR. Y bueno, la defensa de Raiders, que tuvo más de 20 puntos, con 8 sacks y 2 intercepciones a la ofensiva de Giants. La verdad que gran desempeño de Thiago, que bueno, ahora se posiciona número 8 en su liga y está a dos partidos de puestos de playoff, ya se empiezan a definir, de a poco nos vamos acercando a la fecha de límite de los trades, así que interesante lo que se viene en el trofeo de campeones.
Bueno, y nada, yendo al lado B del trofeo de campeones, tenemos a, en la misma liga, Boquerón de Manu Sánchez, que hizo 70 puntos, 78 puntos fantasy. La verdad es que tiene un buen equipo, tiene a Cooper Kupp, tiene a Travis Kelce, tiene a Lamar Jackson, pero bueno, lamentablemente fueron jugadores que esta semana en particular rindieron muy por debajo de lo esperado. Cooper Kupp 5.8, Travis Kelce 2.9, bajonazo. Bueno, Michael Thomas, que también lo tenía en la alineación titular, 0 puntos. Creo que son básicamente los responsables más importantes de este puntaje que tuvo Boquerón. Sí, un target, cero recepciones. Lo de Michael Thomas. No hablemos de Saints porque me duele que no te sweepie. Pero bueno, sí, y Lamar Jackson y David Njoku que tuvieron 10.4 y 10.6 puntos cada uno, los máximos anotadores de Boquerón. Nada, lamentablemente podrá mejorar igual para la semana que viene. Claramente. Y bueno, después los partidos más parejos que teníamos, teníamos a Imperial Warriors de Brian Hoffman contra Ghost Ace Killers de Joaquín Sinito. Creo que era un partido bastante importante, más que nada, pero bueno, la aspiración a los playoffs, dos equipos que estaban 10 y 11 en la liga. Imperial Warriors de Brian Hoffman se lleva el partido por 139.2 a 110.22. La verdad que fueron ambos buenos puntajes, no es que quedaran a deber en sí, pero bueno, los receptores de Brian se levantaron con las manos puestas y alineó a Noah Brown, que le hizo 24.3 Okay. puntos, a Amari Cooper, 22.4, y bueno, Jonnu Smith con esa recepción larga de 18.5 puntos, los líderes de la victoria de Imperial Warriors, frente a un Ghost Face Killers que contaba con Jake Ferguson, que hizo 18.6, y Eckler con sus 20 puntos, pero que no pudieron básicamente complementar la ineficiencia e ineficacia de Michael Thomas y George Pickens, que entre ambos no generaron ni siquiera un punto fantasy. Después del otro lado, Montgomery Brines de Pablo Zamora y Caf Anchors de Lucas Ortiz. Buen partido entre el 6 y el 7 de la Liga de la Daña. Bueno, lamentablemente, Patrick Mahomes y Breece Hall tuvieron un partido también por debajo de las expectativas, que hicieron que Lucas Ortiz se lleve el partido por 127.4 a 88.3. Creo que Diontae Johnson, AJ Brown y Baker Mayfield, sin ninguno haber superado los 20 puntos, fueron los mejores puntajes del equipo de Lucas. Así que felicitaciones para Lucas, que nos vamos a estar probablemente nuevamente hablando la semana que viene, porque entre el número 10, Unnecessary Roughness de Sebastián Sánchez y el número 5, Cap Hanchos de Lucas Ortiz. Vamos a estar viendo el partido más parejo de la semana que viene. Y entre Imperial Warriors nuevamente, Brian Hoffman y Witox 1985 de Darwin Urbina, que son el octavo contra el quinto respectivamente, vamos a hacer los dos partidos que vamos a repasar en el episodio que viene. Así que ya están avisados. Ya están avisados, como también están avisados de que del top 5 de la semana en corredores, si te parece el juego, ya le metemos de una. Acertón total, ¿eh? Rashad White, 27.9 puntos fantasy, el mejor corredor de la semana. Ramondre Stevenson en el segundo lugar con 22.9. Josh Jacobs, 21.8 en el tercer lugar. Austin Eckler is back, 21 puntos. Keaton Mitchell, como me robó puntos a Justin Hill, ¿eh? 20.4 en el quinto puesto. Sí, no, lo de Rashad White, la verdad es que lo dijimos 85 veces. Es más, compraste un Rashad White mientras hacíamos el episodio de la semana pasada. Me Nada, salió perfecto porque gané. totalmente. Realmente avisamos varias veces, desde hace 2 semanas que estamos avisando que esta semana contra Houston era probablemente la semana para ponerlo en todos lados. Fue el running back 1 de la semana con 20 acarreos, 69% de los acarreos, y sigue superando más del 77% de snaps del equipo, que es una marca muy interesante, un volumen bastante alto para lo que venimos viendo de los running backs y lo que venimos viendo en general de la liga, ¿no? Que está yendo más a comités. Y hablando de esos comités, por ejemplo, Devin Singletary no tuvo una buena producción en ese mismo partido contra Tampa Bay, aún con la baja de Damon Pierce. Algo que esperábamos también, porque bueno, la defensiva de Tampa terrestre es muy buena. Es más, bueno, yo había dado a Damian Pierce como mi sítem en la semana, pero bueno, después al estar out lo cambiamos.
tuvo volumen, Devin Singletary, 76% de carreros y 75% de snaps. La semana que viene va contra Bengals, así que si Damian Pierce pierde otra semana, capaz puede tener mejores oportunidades que contra Tampa. Me parece que puede llegar a ser un lindo partido el de Texans contra Bengals, ¿eh? La verdad que interesante. No concuerdo. Va a ser interesante ver ahí a CJ Stroud, a ver si mantiene el hype que viene teniendo esta semana. Y bueno, lo viene demostrando también un poco en el juego. Por otro lado, también Derrick Henry quedó, si no me equivoco, con running back 6. Desde el jueves probablemente dio alegrías. Tuvo 17 acarreos, que fueron un 74%, 3 de 4 recepciones, o sea, 3, 4 targets, 3 recepciones, 102 yardas totales y touchdown. Lamentablemente, o no sé si lamentablemente, pero para los muchos equipos míos que tienen a T.J. Spears, va a quedar solamente como un handcuff, porque bueno, Derrick Henry quedó en Titans luego de pasar el trade deadline, así que nada, tendremos que esperar una semana, un año, una temporada más para ver a T.J. Spears teniendo un rol más importante en ese backfield. Después creo que la sorpresa de la semana fue Keaton Mitchell, ¿no? Tuvo la verdad pocas oportunidades, menos de 10 acarreos, 9 acarreos, pero en 9 acarreos hizo 138 yardas terrestres y un touchdown. Yo te digo que es una noticia que me preocupa más de lo que me pone alegre, digamos, ¿no? Creo que esta buena actuación con pocos acarreos de Keaton Mitchell son malas noticias en general para el backfield y el valor fantasy del backfield de Ravens. A nivel NFL sí, probablemente no sea buenísimo, pero a nivel fantasy vamos a tener una incertidumbre bastante importante en los partidos, ¿no? Sí, porque encima Gus Edwards había empezado a agarrar ritmo. Es más, anotó touchdown esta semana. Pero bueno, nada. Muchos corredores en un mismo backfield para fantasy es terrible. Sí, totalmente. Bueno, eso justamente eso que decías, ¿no? Gus Edwards fue running back top 10 en las últimas 3 semanas, pero la verdad es que no pasó su bye todavía y no tiene grandes enfrentamientos favorables para la posición en lo que le queda de temporada. Yo creo que puede ser un buen momento para buscar algún trade y tratar de venderlo. No lo regalaría, o sea, sigue siendo una opción, pero creo que podés conseguir un buen valor por Gus Edwards, que capaz dentro de un par de semanas ya no lo tenga tanto. El que me gustó y también me quedé subido al barco fue Aaron Jones. 20 acarreos, 54% okay. De acarreos, segunda semana consecutiva con más del 50% de snaps, así que esta semana contra Steelers va para adentro también para mí. Es un enfrentamiento normalito, medianamente favorable, tampoco es de grandes expectativas, pero contra los Rams en general no era un gran enfrentamiento y rindió, así que como venimos diciendo, la ofensiva de Green Bay funciona mejor con Aaron Jones funcionando. Y bueno, después algunas anotaciones. Creo que esta es una semana que tengo bastante para hablar de corredores. Cam Akers salió lesionado, tendón de Aquiles. Lamentablemente estará out para la temporada. Creo que son buenas noticias para Alexander Mattison en general. Venía decreciendo en snaps desde la llegada de Akers, pero esta semana está siendo muerto. Sí, pero en fantasy el volumen vale. Y esta semana, al tener la baja de Akers, volvió a tener la cara del backfield. Digamos, no es que fue muy interesante lo que fue Ty Chandler. A mí me gusta Ty Chandler igual. Creo que por ahí puede llegar a tener algunos snaps. Hay que ver si con esos snaps y esos pocos acarreos que tiene puede llegar a ser eficiente y ganarse un poco el lugar. Creo que por lo menos esta primera semana y capaz próximas 2 semanas, Alexander Mattison debería ser el que más carga de trabajo tenga en el equipo. Vos sos el rey de los handcuffs igual, así que yo tengo muchos handcuffs, es verdad, pero bueno, qué sé yo, es lo que me gusta hacer. Me gusta agarrar running backs a pleno y después, cuando se lesiona el titular, venderlos. Pero bueno. Después otra cosa, bueno, Ramondre Stevenson, que quedó como top 5, está repartiendo un poquito más de snaps de lo que me gustaría con Zeke Elliott, pero bueno, no es lo suficiente como para que Elliott sea relevante, y Ramondre realmente está siendo muy eficiente y efectivo con esos toques, así que no me preocuparía por demás. Además de, bueno, la verdad que la ofensiva de Patriots se quedó sin lo que era su wide receiver 1, que Kendrick Bourne.
De Mario Douglas podría cumplir ese rol un poco, pero yo creo que Ramondre Stevenson claramente tiene un poco más de talento, por lo menos hasta lo demostrado hasta ahora. Y por último, Alvin Kamara, que es otro también que por ahí está empezando a perder un poco el rol que tenía. Apenas volvió de la suspensión, fue sigue siendo incluso el que más targets por partido tiene. Pero bueno, Tyson Hill primero le está quitando algunos acarreos, Jamal Williams y Kendre Miller. Sin ser opciones para fantasy, le acortan un poco el techo. Y desde semana 6, que no logra superar el 75% de snaps, esta semana quedó en 50%. Sigue siendo preocupante, como digo. O sea, Ramondre Stevenson también con un 50% más o menos, un poco más, sigue siendo efectivo con los toques. Alvin Kamara lo va a seguir siendo, más que nada en ligas PPR, con la cantidad de recepciones que tiene. Pero es algo a considerar a futuro, digamos. Yo creo que esas semanas entre la 4 y las 6, 7, que fueron las temporadas, las semanas de mayor explosión de Alvin Kamara, me costaría, o sea, creo que va a depender mucho de touchdowns para poder volver a producir de esa manera. Ok. Continuemos hablando de receptores, tanto wide receiver como tight ends. Empezamos con wide receiver, Tank Dell. Tank Dell fue el. Hay muchos jugadores de acá. Tank Dell, 29.6. CeeDee Lamb, segundo, 28.1. Noah Brown, tercero. También de Houston, 27.3. Amari Cooper, 24.9. Y Stephon Diggs, 22.6. Mencioné fuerte a Amari Cooper porque en el Space lo mencionamos. ¿Te acuerdas que habíamos dicho, confiamos en Cooper y no? En Amari Cooper dijiste. Confiamos en su quarterback. Esta semana podríamos haber confiado. Porque sí, lo usé en varias ligas. Por ejemplo, en Superliga tuve a Amari Cooper. Hablamos de Tyren. Dalton Schultz de Houston, número 1, 27 puntos. Cole Kmet, que hicimos una boludez el mismo momento, el fin de semana con Kmet, 23.5. Sí. Kay Dotton en el tercer lugar con 23. Jake Ferguson, 22.1. Y Jonnu Smith con 21. ¿Comentamos la boludez o no? Sí, claro que sí, claro que sí. Sí, yo creo que vale la Dos pena, vale la pena. menos 5 de la tarde. Veo mi equipo, un equipo de fantasy. Starten era Cole Kmet. Dije, no puede ser. Lo voy a cortar. No, no, no puedo. Y el suplente era un muerto. No me acuerdo quién era el suplente. Corto a Kmet. O no tenía suplente. Corto a Kmet y agarro a Musgrave. Primer jugada de Chicago, touchdown de Kmet. Sí, yo básicamente hice lo mismo, porque en otra liga también estaba Musgrave libre y dije, bueno, y lo metí adentro y más que nada porque creo que confiaba un poco en Jordan Love esta semana, me decepcionó, no lo tenía en ninguna liga en particular, pero era un quarterback que creo que esta semana tenía una buena oportunidad como para producir con un enfrentamiento relativamente favorable contra Rams. Por la parte aérea, ¿no? Y realmente no tuvo un gran desempeño. Estuvo dentro del quarterback 15, 16, por ahí. Nada. Una lástima, pero bueno, Luke Musgrave también se perdió un poco el rol por eso. Pero bueno, la verdad que estuvimos. O sea, creo que acá es donde estuvimos más acertados. Primero, algo muy sorprendente es que hay muchos jugadores ex. Dallas en estos muchachos que nombraste, o actuales Dallas. Tenemos a CeeDee Claro. Lamb, a Noah Brown, a Amari Cooper, Dalton Schultz, Jake Ferguson. O sea, a pleno con eso, muchos jugadores de Houston, con bueno, los 40 puntos de CJ Stroud vinieron acompañados justamente de sus receptores. Pero bueno, vamos a hablar un poco de Houston con respecto a Dalton Schultz. Bueno, algo que está haciendo que Dalton Schultz tenga tantos snaps. Y que después, o sea, en semana 4, por ejemplo, solamente disputó el 50% de snaps en Houston. Yo empecé como un poco a decir, me preocupa. Pero bueno, tanto Kitoriano como Brevin Jordan, que son los otros dos tight ends de Houston, se han perdido partidos por lesiones. Y fue aumentando la cantidad de snaps hasta que en las últimas 2 semanas Dalton Schultz está teniendo 70, superando el 75% de snaps. Es un valor muy interesante para un tight end. Que es un poco también lo que hizo que tome a Kay Dotton como starting para esta semana. Kay Dotton es el jugador que siempre está en el campo. No sale básicamente, creo que en la última semana contra Houston, justamente Tampa Bay contra Houston, tuvo el 100% de snaps. Y lo que es lo que el pálpito que tuve fue básicamente porque bueno, Houston es la defensiva que más recepciones a tight ends permite y
Cade Otton atrapó 6 de 9 targets, tuvo 2 touchdowns. Nada, la verdad es que espero partidos más complicados los que vienen contra Titans y contra 49ers, pero bueno, fue una linda sorpresa del domingo la de Cade Otton. Después, con respecto a otros Titans, Dallas Goedert salió lesionado. No sé si tenés algo para decir de Dallas Goedert, pero parece que está 4 a 6 semanas, ¿no? Que lo tacleó su mala leche ese Bell, porque lo tiene al brazo y cuando cae no lo sigue, no lo suelta, o sea, lo lesiona a él. Se fracturó el brazo, va a estar entre 4 y 6 semanas fuera. Nada, IR directo, córtenlo directamente porque es muy complicado que llegue para los playoffs. Sí, realmente está muy complicado. Y no creo que haya algún otro Tyden ahí de Eagles como De para filino. poner. Pero bueno, puede ser una buena noticia, entre comillas, para por ahí de Devonta Smith y AJ Brown que van a disputarse más targets. O incluso para de DeAndre Swift. O incluso para Julio. Ah, Julio, cierto que está Julio. ¿Está Julio? ¡Julio! ¿Julio o Julio? Julio, Julio, ¿no? Que primera vez se joder. Pero bueno, sí. Bueno, no lo había pensado, la verdad, en Julio Jones. No había pensado en Julio Jones. No sé cuánto. La verdad es que no tengo hoy bien visto cuánto realmente relevancia le están dando en la ofensiva. Pero. Tuvo, creo que 3 targets en 2 partidos. Pero bueno, es más de lo que esperaba. Y bueno, después para cerrar con los Titans, John Smith, que está acá como número 5, se escapó después de un pase screen, le permitió hacer un touchdown de 60 yardas, luego completó otras 40 yardas más con 4 recepciones. Titan 5 de la semana, me parece que es una opción a todo nada, boom or bust, como decimos. No me parece algo. Me parece que está bien, digamos, como para tener en la posición. No lo tendría como mi Tyrant titular sin ninguna duda, pero me parece que para una rotación, dependiendo de los matchups, puede funcionar. Y bueno, y después con respecto a los wide receivers, no sé si tengo mucho para decir. Un poco lo que decías vos, ¿no? A Mari Cooper estábamos ahí en duda con respecto a si ponerlo o no, si confiábamos o no en el quarterback. Tuvo dentro de todo un buen partido el quarterback. Y bueno, Tampoco eso que es la un. rompió, ¿no? No la rompió, no la rompió, pero fue mejor de lo que venía mostrando, que era un desastre. Igual para esta semana me parece que lo más probable es que vuelva a ser un desastre porque juega contra Baltimore, que no está permitiendo que ningún quarterback genere cuando juegan contra ellos. Después, bueno, ¿Esto es un Tank spoiler o qué? Dell. Puede ser que sea un spoiler, ¿no? Pero bueno, Tank Dell y Noah Brown, que. Básicamente están. Noah Brown me sorprendió mucho. Yo creía que por ahí Tank Dell y Nico Collins podían ser los nombres a buscar en Houston. Pero bueno, Noah Brown estuvo jugando bastante interesante, de forma bastante interesante. Y después de CeeDee Lamb y Stephon Diggs no voy a decir mucho. El que sí voy a nombrar, porque tengo que nombrar, es a Diontae Johnson, que voy a recibir uno de Steelers, como se esperaba. Digamos, no estamos sorprendiendo a nadie con esto. Pero bueno, la buena Al noticia. menos para nosotros no es sorpresa. La buena noticia, y que por ahí sí es sorprendente, es que anotó touchdown después de toda la temporada pasada sin anotar. El último touchdown que había anotado se lo había dado Big Ben en 2021. Esa fue la última vez que habíamos Increíble. visto a Diontae Johnson anotar un touchdown. Así que bueno, esperemos que esto sea una racha positiva para el Pero sí muchacho que de ni pise Steelers. pone las pilas, A ver si Kenny Pickett se pone la las pilas. las stats de Julio Jones. 3 targets, 2 recepciones, 11 yardas, punto chao, ojo, ¿eh? Bueno, hay que ver ahora con que no esté Dallas Goedert, a ver quién toma un poco ese valor, a ver si se lo distribuyen entre los Titans que hay, si DeAndre Swift por ahí empieza a tener un poco más de valor terrestre, o Kenneth Gainwell, no sé. La verdad que es interesante como para estar atentos. Y sí, lamentablemente, si ya siendo semana 10, por ahí es difícil que Dallas Goedert llegue. Y si llegaría solamente para semifinal o final. Creo que si tenés a Dallas Goedert es difícil por ahí mantenerlo en el banco. Yo ya los corté a todos los que tenía. Vamos a hablar de quarterback porque tenemos que hablar del mejor partido en la historia de un quarterback rookie, porque estadísticamente es así. CJ Stroud 41.8, pasó para 479 yardas, 5 touchdowns, una locura.
Segundo puesto, Dak Prescott, 28.4. Tercero, Jalen Hurts, 25.9. 25.7 hizo Josh Allen. Y el señor Joshua Dobbs hizo 24.9. Te ganó un jugador que no había entrenado con su equipo, Joco. ¿Algo que decir? Qué paseo de Joshua Dobbs. No puedo creer. Un tipo que estaba practicando el conteo de snaps antes de entrar a la cancha. Exacto. En sideline. No lo puedo creer. La verdad que fue un o sea, papelón. Aprovechó lo de Jared Hall para practicar con su compañero. Sí, no, no. La verdad fue un papelón. Un papelón lo de Atlanta esta semana. No sé si tengo Al mucho que menos se decir. muestra que Desmond Ridder no es un desastre total. O que no perdía el puesto con Heineken, porque Heineken es peor. Yo no sé si es, pero peor no, pero igual de malo sí. Claro, yo creo que están bastante parecidos, pero yo un poco lo que creo es que si tenés dos jugadores bastante parecidos y uno es un novato del año pasado y otro es un veterano, y yo meto a desarrollar al novato, ¿viste? En ese sentido, yo prefiero que juegue Reader, la verdad. Pero bueno, entiendo igual que nada, Pero por también ahí. porque necesito que pierda puntos. Yo creo que bueno, esta semana igual va a jugar Heinicke, ya lo avisaron. Lo que sí se va a definir va a ser después del bye, porque nosotros jugamos ahora contra Cardinals, después tenemos bye. En semana 12 dijeron que ya dijo Arthur Smith que ya va a definir el quarterback que va a terminar el año. Espero que sea Desmond Ridder, la verdad es un jugador que me emociona. Para mí era el mejor quarterback de su clase ese año de malos quarterbacks. Pero bueno, nada. Bueno, no hablemos de Reader, que es Sí, innecesario. basta. Vamos a hablar de CJ Stroud. Vamos a hablar de Joshua Dobbs y Jalen Hall. Primero, Jalen Hall, la verdad es que no lo venía haciendo mal, ¿eh? Tenía, o sea, tenía buenos pases. La verdad es que la lesión se da, o la conmoción se da en la línea de gol, digamos, estaba corriendo para hacer un touchdown. No venía mal, pero bueno, entró Joshua Dobbs, partidazo, dos touchdowns aéreos, 158 yardas, no muchas, y un touchdown terrestre con 66 yardas, bastante interesante. O sea, básicamente hizo un touchdown terrestre y 66 yardas que equivalen básicamente a un touchdown terrestre más. Así que la verdad es que buenas noticias para Joshua Dobbs. Yo creo que en particular este partido por ahí contra Saints no va a ser tan, tan sencillo como fuimos nosotros. Y lo que también me preocupa un poco es Jordan Addison y TJ Hawkinson. Básicamente hay una diferencia importantísima entre lo corredor que puede ser Joshua Dobbs y lo pasador que era Kirk Cousins. Nada, eso creo que es lo que más me preocupa con respecto a Vikings y sus jugadores en Fantasy. Pero bueno, la verdad es que la actuación de Joshua Dobbs fue muy buena y más teniendo en cuenta que literalmente se bajó del avión y se calzó los botines. Y después, bueno, por otro lado, lo que decías, ¿no? CJ Stroud. Gran actuación, con más de 40 puntos. Y no solamente eso, sino que además, a partir. Viene la verdad que ahora una seguidilla, entre todo, bastante buena, de enfrentamientos favorables contra Bengals, contra Cardinals, contra Jaguars y contra Broncos. Así que creo que es un gran quarterback para tener estas semanas y poderte que te pueda clasificar a playoffs. Vamos a repasar lo que fue nuestro Starter System de la semana pasada. Starter System donde entre los dos sumamos 64.1 puntos. Es una completa enfermedad. ¿Y por qué, Juaco? ¿Por qué sumaste 42 puntos vos solo? Sí, la verdad que fue una gran semana de Starter System para ambos. Por empezar, creo que un gran acierto fueron tanto. El quarterback sitem, Geno Smith, fue un desastre contra Baltimore, algo totalmente esperable, y que, como digo, digamos, cualquier quarterback que enfrente a Baltimore la tiene difícil, complicada. Y otro que también sufrió fue Michael Mayer, que tuvo 3.1 puntos fantasy. Y creo que la explosión de Kate Otton con 23 puntos fantasy, Diontae Johnson volviendo con 22 puntos, fueron los que me dan la base para tener estos 42 puntos a favor, llegar al punto, a los puntos a favor en el total. Y nada, esperemos que sigamos por esa misma senda esta semana 10. Sí, yo gané en DJ Moore, que hizo 5.4. O sea, creo que Chicago hizo mucho mejor partido ofensivamente de lo que yo esperaba. Pero por suerte, DJ Moore no participó.
Trey McBride, que jugó un partido bastante flojo, bueno, toda la ofensiva de Arizona jugó ¿Cómo mal, se esperaba? 5.2 puntos. La verdad que Clayton Tune. 58 yardas totales. Sí, se esperaba eso. Creo que la gran decepción para ambos es el partido de Alexander Madison, que atrapó un touchdown. Fue corredor uno indiscutido y corrió bien por primera vez en su vida, me parece. Yo creo que no estuvo Y creo que yo. tan. Decime, No, no, y lo que más me decepcionó fue el partido de Mario Douglas, creo. decime. Sí, no, pero yo creo que Alexander Mattison realmente no fue una mala lectura. Realmente, o sea, siguen sin anotar ningún. Ningún running back le anotó un acarreo de touchdown a Atlanta todavía, porque bueno, el touchdown que anotó Mattison fue aéreo, fue un pase de Joshua Dobbs. Y la mayor explosión que tuvo Alexander Mattison fue en un pase corto que hizo muchas yardas después del catch, after catch, después de la recepción. La lectura no fue mala por tierra, la verdad es que no fue un gran partido de Mattison, pero bueno, teniendo esa corrida larga después de un pase corto y el touchdown, ya te hacen los básicamente 12 puntos que cambian la ecuación para lo que nosotros esperábamos. Claro. Y bueno, nada, por el otro lado, nada, eso, ya está. Ya está. Ah, Eso es bueno, el todo. partido de Taysom Hill. El partido de Taysom Hill, 20 puntos, Ah, está muy Tyson bien. Hill, la verdad, sí. Hasta creo que hizo un pase de touchdown a Juwan Johnson, ¿no? Pasó para un touchdown y recibió un touchdown. Qué grande Tyson Hill. Navaja suiza. La verdadera navaja suiza. Sí. Bueno, muy bien, Juaco. Vamos con el Starter System. Arrancamos con los running back, como siempre. ¿A quién alineamos? Bueno, yo voy a ir hoy con Jahmyr Gibbs, que está número 19 en Fantasy Profa contra los Chargers. Ya todos sabemos que vuelve David Montgomery. Yo creo que va a seguir teniendo los acarreos probablemente más valiosos, que son los de línea de gol, David Montgomery. Pero las actuaciones de Jahmyr Gibbs antes de su bye fueron realmente muy interesantes. Tuvo en ambos partidos más de 25 puntos fantasy. Yo entiendo que Montgomery pueda robarle estos touchdowns en línea de gol a Gibbs, pero demostró lo suficiente como para empezar a tomar un poco más de protagonismo en este backfield. No sé qué tanto estará o no resentido David Montgomery de la lesión. Yo creo que en general eso no va a tener problemas para su carga de trabajo. Pero bueno, esta semana creo que puede ser un partido favorable para Gibbs justamente por ese rol aéreo que espero que tenga. La defensiva de Chargers es la defensa número 2 en recepciones por partido permitidas a la posición de running back. Así que creo que en particularmente en formatos PPR, como hablamos generalmente acá, Jahmyr Gibbs puede ser un gran starter esta semana. Bueno, mi starter va a ser James Cook, el número 20. Tuvo un gran primer mes de temporada. El running back 1 de estos Bills no logró superar los 10 puntos fantasy en 3 de los últimos 4 partidos, igualmente, entrando a la semana 9. Si bien la defensa de los Broncos no ha sido una gran defensa que se pueda comer los corredores al comenzar la temporada, sigue siendo una unidad que ha dado muchas actuaciones importantes. Incluso, si pierde algo de trabajo en el terreno ante Josh Allen o Latavius Murray, James Cook aún debería haber suficiente trabajo en un enfrentamiento favorable para conseguir puntos fantasy en semana 10. Me gusta James James Cook. Cook. Me parece interesante más contra Denver. Creo que puede tener un buen rol para esta semana. ¿Quiénes son feos para esta semana? Yo vi algo. No sé si llega a ser polémico o no. Lo hablamos un poco en lo que fue el repaso de la semana anterior. Y lo que en realidad es polémico es que viene de 3 semanas adentro de si siendo Running Back Top 12. Pero mi ítem para esta semana es Gus Edwards va contra Cleveland Browns. Yo la verdad es que lo primero que voy a decir es que lo senté en semana 7 contra Lions porque realmente no esperaba que tenga un partido, pero lo tuvo. Y en semana 8 y 9 contra Cardinals y Seahawks esperaba realmente un buen partido, la tuvo, fue algo normal. Ahora, hay dos temas interesantes. Uno es que esta semana en particular se enfrenta a Cleveland, que es la defensa número 5 en menos puntos fantasy permitidos a la posición por juego. Y además, como decíamos antes, la verdad que los enfrentamientos que le quedan no son muy favorables. No hay ninguno, así que digas, ok, acá en este partido le va a romper. Sumado a todo este mix que ya de por sí no me encanta, hay que ver cómo evalúan la situación de los corredores en Baltimore al aparecer esta
Al tener esta buena aparición de Keaton Mitchell, no va a desaparecer Justin Hill con respecto a la parte aérea, probablemente. Entonces se van a estar distribuyendo entre los tres un poco mixeado. Y bueno, ese comité de tres corredores a mí me da un poco de preocupación a nivel fantasy y más cuando los enfrentamientos no son favorables. Así que mi sítem de esta semana, por más de que viene de 3 semanas de top 12, es Gus Edwards. Te comento que lo voy a usar en Superliga igualmente, con Josh Jacobs, pero bueno, Está porque bien, no está tengo bien. otra cosa. Mi sitio es Alexander Mattison, back to back. La ofensiva de los Vikings es actualmente una ofensiva que está en trabajo de proceso, con una situación de mariscal de campo inestable, porque Kirk Cousins se rompió el tendón de Aquiles en semana 8. Mattison tuvo frustrantes problemas de evidencia del terreno esta temporada, incluso cuando Cousins y Jefferson estaban en la alineación titular. Con los Vikings enfrentándose a una sólida defensa de los Saints en semana 10, buscaría ir en otras direcciones. Yo no soy fan de Mattison y quedé dolido con lo de la semana pasada, así que lo voy a sentar esta de vuelta. Yo estoy de acuerdo que no es para nada eficiente, no está haciendo, con sus toques no está siendo eficiente. Lo que tiene es que lo que me preocupa en realidad, con respecto a tenerlo en sítem, es el volumen. Porque bueno, Cam Akers lesionado, no sé si Ty Chandler va a tener un rol preponderante por lo menos esta primera semana, y creo que en ese volumen puede encontrar algunos pases así como el que tuvo contra Atlanta y volver a meter esos 15 puntos. Nada, creo que hay muchas opciones que prefiero antes que Mattison probablemente, pero también entiendo que sea alineable como un running back 2 en algunas ocasiones. Vamos con el starter de corredor y voy a empezar yo, porque hay cositas acá. Yo voy a alinear a Tyler Lockett. Tuvo una modesta producción contra la defensa Ravens en semana 9, pero aún así tuvo 8 targets, solo 2 menos que el máximo de la temporada. La semana anterior había tenido como el wide receiver 12 contra la gran defensa de Browns. Y la defensa de Commander llegó a la semana 9 permitiendo 256 puntos yardas aéreas por partido, un promedio de 35.9 puntos fantasy por juego recibe rivales. Espero que Geno Smith y Lockett se conecten para un par de jugadas importantes en el campo contra Washington. Mi starter hubiera sido DK Metcalf, pero bueno, voy con Lockett. Está bien, está bien. Sí, primero espero que Geno Smith tenga un buen partido esta semana. Sí, Espero que bueno, contra Washington. estamos. Estamos en esa, los dos. Pero no vamos a coincidir en wide receiver porque yo voy a ir con un tipo que le tengo mucha fe y mucha esperanza y que es Jaxon Smith-Njigba. Obviamente ¿Cómo te gustan los entiendo. Hanka? Sí, a ver, yo entiendo. Lo lógico es que sea Tyler Lockett o DK Metcalf, que son los jugadores que juegan abiertos, que están todo el tiempo en la cancha, que están más del 85% de snaps. Pero Jaxon Smith-Njigba por primera vez en semana 9 superó el 80% de snaps. Venía jugando entre 60 y 65% las anteriores semanas. Esta semana superó el 80%. En las últimas 3 semanas es el líder en yardas recibidas del equipo con 162. Y es el único receptor de Seattle que tiene más de 100 snaps en la temporada saliendo desde el slot. Lockett es el segundo con 98. Ambos estamos viendo el partido sencillo o favorable para wide receiver contra Washington, que es la defensa número 3 que más puntos permite la posición por partido. Y al esperar un buen partido de Geno Smith, alguno de los wide receivers o más de un wide receiver puede llegar a producir. Pensemos que, por ejemplo, CJ Stroud en Houston tuvo tres receptores valiosos en fantasy: Dalton Schultz, Noah Brown y Tank Dell. Y Nico Collins, dentro de todo, que hizo 12 puntos más o menos, o sea, tampoco fue inutilizable. Yo creo que puede llegar a pasar que los tres sean productivos, sí. Yo voy con Jaxon Smith-Njigba por un tema de que personalmente estoy deseando un poco que sea el momento de repuntar. Pero bueno, entiendo que la Sí, a lógica ver. sea DK Metcalf o Tyler Lockett. Por talento, Smith-Njigba es el mejor rookie del draft que puede recibir, así que en algún momento va a explotar el ex Ohio State. Juan, ¿con quién sentamos? Bueno, y yo voy a ir a sentar a Jacoby Myers contra los Jets. Nada, los Jets la verdad que es una defensa muy dura para lo que son los wide receivers. Solamente permiten 10 recepciones por juego a la posición y es la defensa que menos puntos fantasy permite a la posición con 21.6 puntos fantasy por juego. La siguiente en la lista después de los Jets es los Browns, que permiten más de 25 puntos. Es decir, que permiten 4 puntos
fantasy por juego menos a los wide receiver que la segunda que menos permite. La verdad que la diferencia es bastante notoria y espero notar cada vez más el involucramiento de Michael Mayer y una vuelta a la realidad de Davante Adams con Aiden O'Connell, que con Jimmy G, Jacoby Myers será todo el tiempo targeteado. Así que bueno, esta decisión de que Jimmy G sea suplente, que me parece lógica igual, creo que va a afectar un poco el valor de Jacoby Myers como para poder llegar a sentarlo esta semana si tenés otras opciones más interesantes. Yo lo veo más como un wide receiver 3-4, wide receiver 4. A ver, el siguiente sí, no estoy muy confiado de sentarlo, pero me decepcionó mucho. Es Calvin Ridley, el receiver de los Jaguars, que el juego aéreo de los Jaguars no ha sido exactamente el modelo de consistencia 2023. Y si bien las 6 recepciones de Calvin Ridley, 83 yardas en 10 targets en semana 8 contra Pittsburgh, son ciertamente una actuación alentadora, es posible que tenga más dificultades contra la defensa de los 49ers esta semana. No me molesta tanto el matchup. La verdad son las inconsistencias de Ridley las que han hecho que sea difícil para los managers de fantasy confiar en sus alineaciones. Si bien podemos esperar que Ridley pueda aprovechar una de sus mejores actuaciones fantasy de la temporada, no me parece la semana adecuada para correr riesgos contra una defensa que tira de normal a buena. Sí, yo la verdad es que también estoy bastante decepcionado con Jaguars en general, a nivel fantasy, porque bueno, igual van 6-2, digamos, en récord, pero sí, a nivel fantasy creo que fueron Sí, bastante lo mío es más decepcionantes. de bronca que otra cosa. Así que bueno, creo que he jugado, pero va bien. O sea, hay varias opciones que prefiero antes que Calvin Ridley, hay varias opciones que prefiero en general antes que cualquier receptor de Jaguars. Así que me gusta el sitio, me gusta el sitio. Me gusta más Kirk que Calvin Ridley. Sí, pues más o menos, yo creo que están bastante parejos. El tema es que, bueno, el valor al que lo drafteaste a Ridley, o sea, lo drafteaste, digo, en general, el que cualquier Claro, persona segunda, drafteó, tercera. claro, cualquier persona drafteó a Ridley es mucho más alto que el valor que drafteaste a Kirk, entonces esperabas un salto bastante importante entre los dos y creo que eso no se está dando. Creo que es lo único, digamos, pero sí, entiendo la bronca contra, en general, la ofensiva de Jaguars. Excepto a Travis Adiós, Etienne. adiós. Sí, no, entiendo. No. Vamos con Tyren porque hay coincidencia en el starter. Hay coincidencia en Starten que es Trey McBride. Va contra Atlanta. Oh, qué divertido poner a Starten un jugador que va contra los Falcons. Pero bueno, la verdad es Mi que la semana opción pasada. Sí. uno era Dalton Schultz, pero está sexto, así que no lo puedo poner. Claro, está dentro del top 8. Sí, mira, la verdad es que la semana pasada tenía un enfrentamiento muy malo. Como dijimos, esperábamos, incluso vos lo sentaste, porque esperábamos realmente que con Clayton Tune por ahí no tenga tanta posibilidad, Trey McBride. Esta semana ya anunciaron que si va todo bien en los entrenamientos, Kyler He's Murray back. debería volver. Así Ya está healthy, que ¿eh? sí, por eso. Está healthy. Dijeron que si no pasa nada en los entrenamientos, ya esta semana es titular. Así que creo que frente a una defensa de Atlanta que permite unas 6 recepciones por juego a Titans, espero que la vuelta de Murray beneficie tanto a Marquise Brown como a Trey McBride. Esta semana en particular, y la seguidilla además que tiene contra Houston y Rams, es beneficiosa para Titans. Así que creo que estas 3 semanas Trey McBride va a ser un jugador bastante importante o bastante alineable dentro de lo que es el fantasy y bueno, puede llegar a permitir algunas repuntadas para llegar a playoffs. Sí, porque es un jugador que probablemente vayas al waiver y esté en este momento. Te daría muchas Sí, cositas. si cualquiera de tus contrincantes lo tiró por el mal partido que tuvo la semana pasada, vuelven a agarrarlo. O sea, creo que Claro, sí. mucha gente lo fue a buscar después de su semana 8, que fue la semana de explosión, esperando en semana 9 una solución y en semana 9 tenía un mal matchup contra Cleveland con un quarterback rookie, hizo 58 yardas todo el equipo en total. O sea, normal que tenga un mal partido. Si alguien lo tiró por esa decepción, vayan a buscarlo porque realmente tiene 3 partidos favorables para la posición. Sí, vamos con el sitem. Mientras voy a buscar si en mi equipo de Superliga, en mi liga de Superliga está. Bueno, el sitem yo lo puse de starter la semana pasada y es K. Dotton va contra Titans. ¿Por qué lo puse de starter la semana pasada? Porque tenía un matchup muy favorable contra Houston. Esta semana contra Tennessee es un matchup desfavorable y como K. Dotton
Y no solamente que es desfavorable para el tight end, sino que además es favorable para los wide receivers, Tennessee. Entonces, esta semana lo pongo como sit a Kate Otton, por el mismo, más o menos en la misma lógica que seguimos con Trey McBride de semana 8 a semana 9, la seguimos con Kate Otton de semana 9 a semana 10. Los Titans permiten solamente 8.6 puntos fantasy por juego a los Titans, comparado a Houston que permite 16 puntos fantasy por juego. Y además, permite. Es la defensa 7 en puntos fantasy por juego permitido a wide receivers. Por lo que espero que Baker Mayfield se centre más en tirarle a Chris Godwin y a Mike Evans que a Kate Otton esta semana en particular. Así que es mi ítem del día, de la semana, de la fecha. Muy bien. Voy a sentar acá el pick, Juanjo, la verdad. Pero te traigo. Es una buena noticia, me parece, que sentarlo. Porque cada vez que lo siento, juega bien. Sí, ojalá juegue bien. No sé, ya no sé qué esperar. Estoy totalmente derrotado. La relación de amor-odio que los managers tienen con Kyle Pitts ha sido una montaña rusa que pone a prueba tus nervios cada semana. Después de atrapar 11 pases para 130 yardas en 17 targets durante semanas 5 y 6, volvió a una producción modesta con solo 6 recepciones y 82 yardas en 10 targets en los últimos 2 partidos. Con suerte, el cambio de quarterback ayudará a Pitts a avanzar, pero parece difícil confiar en su papel en esta ofensiva de cara a un enfrentamiento con una defensa de Arizona que ha sido sorprendentemente buena contra los tight ends de fantasy rivales en 2023. Sí, nada, nada, nada más que decir. Creo que está todo dicho. Prefiero poner a Jonnu Smith que a Kyle Pitts. Yo creo que o sea, están esta semana tan son parejos. Los dos. Sí, están tan parejos que Son no sé a cuál. O sea, es medio aleatorio, ¿no? Va a ser de que sea. O sea, Kyle Pitts por ahí lo buscan más profundo, pero Jonnu Smith lo usan tanto en línea de gol como para screens, como justamente lo que fue la semana pasada. Creo que son roles muy definidos que terminan siendo como, bueno, semana a semana viendo quién alinear. Es muy volátil. Pero bueno, la posición que tienen en general es así. ¿Tenés algún 8-1 juego? No tengo ningún 8-1. Yo sí. No. No, creo que lo que más tengo, creo que el máximo que tengo es 6-3. No, yo tengo hasta 7-2 tengo. No, 7-2 no. Sí, no, no, porque Vamos. como te digo, la verdad es que de semana 2 a semana 4, esas 3 semanas me fue muy mal. Muy mal. En la general de las ligas me fue muy mal y en la que me iba bien, perdí en semana 5, por ejemplo. Entonces, no, no, está siendo muy parejo todo. La mayoría de ligas están entre 4-5 y 6-4, 6-3. Tipo, ahí están. Hay alguna que tengo 3-6, que estoy viendo ahí. ¿Qué hago con esa liga? Pero bueno, gané la semana pasada. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos con Starten de Corea. Ah, y acabo de agarrar un McRae. Sí, alguno que lo tiró seguro. Pero bueno, sí. El starting quarterback que tenemos para el mismo partido, me acabo de dar cuenta. Pero yo tengo a Will Levis contra Tampa Bay. Bueno, primero la defensa de Tampa Bay después de la gran actuación de Stroud. Es la defensa que más puntos fantasy por juego permite a quarterbacks. 21 puntos. Will Levis tuvo gran actuación contra Falcons. No es algo de lo que me preocupo porque Joshua Dobbs también la tuvo la semana pasada. Y una actuación mediocre, podríamos decirlo, en fantasy. Con menos de 10 puntos fantasy frente a Steelers. Pero ¿qué pasa? Yo esperaba que contra Steelers, que es una defensa que de mitad de tabla más o menos para lo que es enfrentamiento fantasy a quarterbacks, sea así una actuación mediana. Este partido contra Tampa creo que puede ser bastante de un breakout interesante, más que nada porque justamente como decíamos, la defensa de Tampa por tierra es muy buena. Entonces va a tener que pasar y van a desafiarlo de esa forma. Está en Will Levis demostrar que puede tomar buenas decisiones o no. Yo creo que es una buena opción más que nada por lo que veníamos diciendo de los byes. Esta semana tenemos tanto a Tua como a Jalen Hurts como a Patrick Mahomes en bye. Yo en alguna. Creo que en dos ligas lo tengo Will Levis porque tenía a Tua en una liga y a Patrick Mahomes en otra. Y lo tengo a Will Levis ahora alineado como quarterback 1. Así que bueno, yo creo que puede llegar a entrar como un top 12. Más que nada reemplazando este partido y en la semana que viene tiene buenos enfrentamientos. Así que es interesante como para probar y ver qué pasa. Yo en una liga tengo a Jalen Hurts, AJ Brown, Cooper Kupp y Tyler Higbee. Esa liga ya está. Ya me bajé. Esta semana Sí.
¿Qué se le va a hacer? Pero estoy 7-2, así que no me jode Es mucho, que la verdad. igual, es que bueno, es algo, es un punto bastante interesante. Yo, hay gente por ahí que se fija mucho con respecto a los buys al momento de draftear. A mí no me importa. Claro, es que a eso voy. O sea, si vos creés que la mejor posibilidad que tenés de alinear va a ser que una semana por ahí la pierdas. Y bueno, lo que va a pasar va a ser esto. O sea, si vos realmente tenías razón con lo que estabas pensando, vas a terminar 7-2 o 8-1 o 6-3 y perder un partido en el bye, pero seguir teniendo a jugadores como AJ Brown, Jalen Hurts y etcétera, que no me acuerdo cuáles nombraste, a Cooper Kupp. Cooper Cup. O sea, no Bueno, pero importa. ese no lo drafté. Sí, bueno, está bien, pero la cosa es, no importa que no, el momento de draftear hayan tirado los buys. Es distinto cuando vas perdiendo. Ahora, cuando vas, por ejemplo, yo en una liga probablemente vaya a vender a Bijan Robinson, porque voy 3-6, Bijan Robinson no perdió su, no, no entró en buy todavía, y voy a buscar algún running back que ya haya perdido, ya haya pasado su buy, con el fin de justamente no perder, porque no puedo perder ningún partido más. Entonces, es un poco de contexto, pero creo que es interesante, porque el draft es el comienzo, es importante, bastante importante en las ligas, pero no es el fin. Si tener un mal draft no es el fin de nada. Voy a alinear a Baker Mayfield, porque a Baker Mayfield, porque dijimos que teníamos el mismo starter. El quarterback de Texans, CJ Stroud, se robó el espectáculo con su destacada actuación de 470 yardas y 5 anotaciones contra los Bucks. Pero Mayfield hizo un gran partido también. El quarterback de Buccaneers lanzó para 265 yardas y 2 anotaciones contra los Texans, lo que fueron 23 puntos fantasy y top 10 en la posición de quarterback en la semana 9. Esta semana enfrentará a los Texans, que han dado un puñado de grandes actuaciones por aire esta temporada. Me parece que Baker puede tener un buen partido esta semana. Sí, los Titans, sí, me gusta Baker esta semana. Además, bueno, como decíamos, los Titans además es una de las defensas que más puntos a wide receiver permiten. Entonces, por aire puede andar Baker Mayfield. Me gusta esta semana Baker Mayfield. Bueno, vamos a cerrar este Starter System como siempre con el System de Coreback. Bueno, y acá es donde te sigo con Calvin Ridley, porque mi sitem es Trevor Lawrence contra San Francisco 49ers. Hay mancuerna, no puedes fallar. Nada, realmente, lamentablemente me estoy bajando del barco de Trevor Lawrence a nivel fantasy para esta temporada. O sea, ya ¿Estás? lo. En un par de días lo vendí, en otras lo tengo de suplente. En una liga lo tiré directamente, tipo, dije, en la semana de Yo bye lo también. tiré a la mierda. Yo también, yo también. Nada, yo le tenía mucha fe, justamente con Calvin Ridley, con. Bueno, esta ofensiva de segundo año de Doug Peterson, uy. A ver, la verdad es que probablemente, como decía antes, los fanáticos de Jaguars van a estar contentos. O sea, 6-2, líder de división, tranquilos. Pero para Fantasy fue bastante flojo en general. Flojo para lo que se esperaba. A lo que voy con esto. Está promediando 15 puntos Fantasy, que es un quarterback top 20. Pero yo esperaba que sea un quarterback top 10. Un quarterback top 10 se Top ha promediado. 8. Sí, top 8, top 10, pero, o sea, ponele, yo te dije, bueno, el piso de Trevor Lawrence y top 12, 18 puntos fantasy por Claro. partido, por lo menos, 17. Está promediando 15 puntos fantasy, la verdad que es muy bajo. La defensiva de San Francisco permite esa misma cantidad, 15 puntos fantasy a los quarterbacks. Creo que va a estar en ese rango de quarterback entre 15 y 20 esta semana. Y además, no es solamente eso. Ya los entrenamientos favorables ya pasaron. Colts, por ejemplo, Falcons, ya pasaron y no produjo un nivel de donde lo drafteabas. Creo que en amba, siempre quedó por fuera del top 10, excepto en una sola semana, que fue quarterback 8. Y bueno, el único enfrentamiento favorable que le queda realmente es Tampa Bay en semana 16, que son las semifinales. Yo particularmente. Hay pocos equipos. Espero llegar a la semana 16 contra Lawrence en el banco. Y me estoy lamentablemente bajando del barco el día de hoy. Probablemente, como estoy bajando del barco, vaya a empezar a hacer puntos por todos lados. Pero bueno, espero que no sea así porque lo tengo de sitem para esta semana. Yo tengo varias ligas, así que levante. No esta semana, no creo. Me parece que es un gran sitio, pero bueno. El mío es Russell Wilson, que va contra la defensa de Buffalo. Broncos llegó a su semana de descanso con una sorpresiva victoria ante los Chiefs, pero enfrentarán otro desafío formidable en semana 10 contra los Bills. La defensa de Bills ha sido muy buena contra los mariscales de campo rivales esta temporada, manteniéndolos a menos de 14 puntos fantasy por juego de cara a la semana 9.
Yo creo que hay muchas mejores opciones que Russell Wilson esta semana. Sí, además me gusta mucho este partido para Javonte Williams. Creo que va a ser un gran partido para Me Javonte gusta. Williams. Va a tener bastante volumen. Y bueno, eso probablemente pueda limitar un poco el techo de Russell Wilson. Así que me parece una buena opción. Iba a decir que gané Superliga esta semana por un punto, jugando al cagón total, porque ya tenía el partido terminado, y no alineé a la defensa de los Chargers. Al final, la defensa del Chargers hizo 23 puntos, fue la mejor defensa de la semana. Hubiera ganado igual, pero bancás mi estrategia, ¿no? Sí, yo en general, si voy ganando por 1 o 2 puntos y me queda un jugador, lo siento. Por un tema de que tenés la mala. Yo me acuerdo que la temporada pasada hubo un partido así con Rondale Moore, si no me equivoco, que jugaba el lunes por la noche y hizo menos. Creo que hizo un fumble. Creo que atrapó un screen. O sea, fue un pase Para pérdida de que perdió yardas. yardas. Lo taclearon, fumbleó, hizo un fumble y se lesionó. Entonces creo que terminó Y con menos terminó dos para. Y terminó puntos. para. Sí, ahí fue su última jugada. Y fue su última jugada y eso hizo que partidos que estaban cercanos en ese rango de 1 o 2 puntos de diferencia hayan dado su vuelta por un jugador propio. Entonces a partir de eso dije, bueno, si voy ganando por 2 o 3 puntos, me lo guardo y prefiero por ahí ya dar por finalizado el partido. Obviamente teniendo en cuenta que el rival no tiene que jugar con nadie, ¿no? Si no, hay que poner Claro, todo. claro. Pero bueno, sí, no, en ese sentido me parece lógico. Cuando Yo es esta menos de semana. un punto, te la juegas un stat correction, ¿eh? Sí, menos de un punto es un poco jodido, pero por eso yo digo dos puntitos, creo que ya son suficientes como para ya cerrar. Y yo esta semana también gané en Superliga, la verdad. Ah, sí, a pesar Buena, buena semana. de Travis. A pesar de Travis Kelce. Porque tenía a Amari Cooper, tenía a Nico Collins, tenía a Ramondre Stevenson y la defensa de Browns. Ah, claro. Así que nada, la defensa de Browns me está cargando en Superliga. Que no la drafteé, aclaremos. Es una locura No hay que draftear encontrar defensas. defensas de. No, no. Es una locura encontrar defensas de Colts esta semana contra los Patriots. O sea, hay cosas inauditas. Yo, a ver con qué gané, te voy a contar mi equipo de Superliga. De Dak Prescott, yo lo había dicho ya en el podcast que casi era mi. Starter, no me hubiera ido mal. Safe Flowers, un punto. Pero después Waddle, 45. Pero después Diontae, 15. Jacobs, 21. Gus Edwards, 17. Amari Cooper, 19. O sea, y dejé en el banco muchos puntos, ¿eh? Dejé en el banco a Jake Ferguson, que fue mejor que Tank Dell. Perdón, que Kincaid. A Tank Dell, que no tenía hueco. Y a la defensa de los Chargers, hizo 27-93. O sea, pude haber ganado por 60 puntos. Sí, a mí en Superliga me vuelve esta semana David Montgomery. Así que voy a tener. Porque Ah. estaba jugando con T.J. Spears o Jalen Warren. Tipo, esos eran mis running backs, además de Ramondre Claro. Stevenson. Así que esta semana tengo a David Montgomery, tengo a Jackson Smith and Jigba, tengo un par de jugadores que me gustan para esta semana. Vamos a ver qué pasa. Bueno, a mí me vuelve el bye Christian Kirk, así que voy a sacar a Waddle esta semana, me parece. Voy a jugar con Flowers, Diontae, Kirk y Cooper. Bueno, Gus Edwards y Jacob en los corredores, porque no tengo otro corredor, si no lo cambiaría. No, no, está bien, está bien. Zach Sí, Moss, bueno. no voy a poner a Moss para sacar a Gus Edwards. Y si no me equivoco, Superliga tiene el deadline este sábado. Ok. Así que interesante, digamos, si están jugando La defensa Superliga, de Chicago. sepan que este sábado es el límite de trades para hacer. Así que nada, para tenerlo en cuenta al momento. Si quieren hacer un cambio de último momento, es ahora. Bueno, Juaco, el domingo, Space, El domingo 11 y Space, media. 11 y media, como siempre. Nadie va a querer ver Petios Colts, así que vengan a escucharnos Lo dejan de que el fondo. partido va a ser horrible. ¿Eh? Lo dejan de fondo ahí a Jonathan Taylor Pero y a Ramondre ese partido va a ser Stevenson horroroso. corriendo entre sí. Bueno, nos vemos el domingo, un placer. Nos vemos el domingo, Fede. Recuerden que pueden escuchar este y los anteriores episodios en nuestros canales de Spotify y iVoox tiene canal de YouTube de Enojadel. Seguirnos tanto en Twitter como en Instagram, @enojadel, y escuchar los otros episodios de la plataforma. Mi nombre es Federico Schwill y este fue el Starter System de semana 10.